¿Qué tal, amigos? Les agradezco que una vez más nos acompañen en nuestras charlas crónicas municipales. También quiero agradecer de manera muy, muy especial a nuestro invitado de hoy, Juan Jaime Gutiérrez. Realizamos estas entrevistas porque a pesar del confinamiento que nos tiene resguardados en nuestras casas, debemos de seguir cumpliendo con nuestro trabajo de difundir el patrimonio cultural de nuestro estado, que es el área en la que trabajo dentro de la Dirección de Desarrollo y Patrimonio Cultural de CONART. Creemos que debemos de tener una visión más amplia de la situación por la que están atravesando los municipios de nuestro estado debido a esta contingencia sanitaria. Y la mejor manera de saberlo es a través de sus cronistas municipales, ya que ellos son los que tienen un contacto más cercano con la población y aprovechamos, claro, la plática para también conocer un poco de nuestro patrimonio, de nuestro patrimonio intangible, de las festividades, en fin, conocer un poco más de cada uno de los municipios que platicamos. Para iniciar la charla de hoy, me voy a permitir presentarles una breve semblanza de nuestro invitado. Juan Jaime Gutiérrez y González nace en Los Nogales, en el municipio de Agualeguas, el 29 de enero de 1941. Es licenciado en matemáticas por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Contador privado por la Academia Comercial Juan García Treviño. Toma durante 4 años cursos formales de teatro, tanto en el Centro de Seguridad Social para el Bienestar Familiar número 2 del IMSS, como en el Tecnológico de Monterrey. Y a nivel privado, algunos cursos, seminarios y simposios impartidos por varios de los más grandes maestros del teatro mexicano. Entre ellos, Rubén González Garza, Enrique Ruelas, Miguel Sabido y otros. En el mismo periodo, toma por 4 años cursos formales de ballet folclórico, 2 años de ballet clásico y 1 año de danza moderna. A Juan Jaime se le conoce como el Conde de Agualeguas por desarrollarse dentro del área del humorismo. Se ha dedicado a la investigación, recopilación y difusión de la cultura popular y tradiciones del noreste de México desde 1966 a la fecha, ahondando en nuestras raíces, pues su objetivo como artista no se limita a solo divertir, sino que a través del humorismo y la narración, proyectar la cultura de nuestros pueblos que alguna vez conformamos el nuevo Reino de León y que siguen hermanados por una herencia cultural común. Es cronista municipal de Agualeguas, en Nuevo León, y con ese carácter ha publicado 4 libros, más de 20 folletos y un gran número de artículos para las redes sociales, de crónicas e historias relacionadas con su municipio y el noreste mexicano, además de ser colaborador del periódico ElRegio.com, La Gaceta de Reynosa, Tamaulipas y Pluma Libre, y coautor del tomo 2 del libro Diccionario de las Calles de Monterrey. Por su labor artística y cultural, ha recibido reconocimientos del gobierno del Estado de Nuevo León, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del Instituto Nacional de la Población Unidad Reynosa, de la Asociación Cronistas Municipales del Estado de Nuevo León José P. Saldaña, de la Sociedad de Cronistas e Historiadores del Estado de Coahuila, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Nuevo León, el Trofeo Regio de editorialregio.com y de la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, de la Sociedad Nova de Monterrey, entre otros. Juan Jaime, muchas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación
Y para iniciar, te voy a hacer una pregunta que siempre hago a todos al inicio. ¿Por qué tu municipio se llama Agualeguas? Muy bien. Pues buenos días, Sergio. Muchas gracias por invitarme a este programa. Encantado de estar aquí. Y bueno, directo a las respuestas. Si me vas a preguntar cuándo fue fundado, de una vez te digo que fue fundado como una congregación, es decir, como una, que se llamó misión, como misión. Se llamó Misión de San Nicolás de Gualeguas por el padre Diego de Vázquez en 1675. De tal suerte que este año estamos cumpliendo, de la primera fundación, 345 años. Pero esta misión, después de 100 años, se fue despoblando hasta que quedó muy diezmada. Y se ordena una repoblación en 1772 con 12 familias de Cerralbo. Entonces era virrey el señor de Bucareli, y la villa nueva, la misión nueva, se llamó Misión de Nuestra Señora de la Purísima Concepción de Gualeguas y Bucareli. Lo de Gualeguas es porque vamos a decir, el grupo étnico que más deambulaba por esa región eran los gualeguas, y con ellos se fundó esa primer misión, que bueno, después desaparecieron, se fueron diezmando, se fueron desparramando por la región, y ya no quedaron gualeguas finalmente. Aunque también se juntó a los del mal nombre, que ya sabes que no se llamaban así, ese es un eufemismo, ¿verdad? Pero como estamos en la televisión, no podemos, que su verdadero nombre eran los cabrones, pero por eso el eufemismo de los del mal nombre. Esa es muy reducida la situación de nuestra fundación. Gualeguas por el nombre de los indios, de Bucareli por el apellido del virrey, pero a partir de el 7 de enero de 1821 se formó el primer cabildo, de tal suerte que oficialmente es villa a partir de esa fecha, de tal suerte que el próximo enero cumplimos 200 años de haber sido nombrado villa y tener el primer cabildo. En términos generales, eso es nuestro nombre y la fundación. Gualeguas era el nombre oficial, pero a partir de los 1805-1806, en los documentos oficiales se le agregó la A y se le quitó todo el demás nombre, quedando simplemente como Agualeguas. Una población que dependía, desde el punto de vista legal, de Cerralbo, que se independizó en 1821, desde el punto de vista de la curia, dependíamos primero de Guadalajara, del arzobispado de Guadalajara, perdón, obispado, y posteriormente del obispado de Linares. ¿Qué más? No, muy bien, pues ya me lo contestaste, porque sí, te iba a preguntar enseguida cuándo y quiénes fundaron este municipio, que al principio fue realmente nada más una misión. Y el gentilicio de los oriundos de Agualeguas sería Agualcastel. Agualeguenses. Agualeguenses. Pero también nos dicen agualegüeños. Ah, okay. Sí. El conde de Gualeguas dice que somos greco-agualeguenses. Muy bien. Porque somos los aqueos de Gualeguas. Ah, ok. Aqueos. Sí. Bueno, aunque los, ¿cómo les dirían a los nacidos en los nogales? Como los nogaleños. ¿Cómo? Nogaleños. Nogaleños. Pues, y así nos dicen. Y por cierto, se llama Los Nogales, que siempre... Los Nogales, sí. En eso, ¿verdad? Sí. Yo sé que lo pelean mucho el artículo Los. Yo sí lo peleo mucho. Sí. Oye, ¿cuáles fueron las epidemias más fuertes que tú conoces, que hayan golpeado, que tú hayas investigado, que hayan golpeado a tu municipio? Bueno, yo sé que en lo general durante
a todo el estado, pues fueron algunas, pero a lo mejor algunas en especial a Gualeguas. Las dos más fuertes que atacaron a todo el municipio, y a todo el estado y a todo México, nos pegaron, Sergio. El cólera morbus y la otra, ¿cuál fue? La influenza española. No, el cólera morbus, y sí debe haber sido la influenza española, pero estamos hablando de finales de los 800 y principios de los 900, que hubo una terrible mortandad en ambos casos, y aunque no hay registros oficiales, a través de la tradición oral se ha sabido de que en el cólera morbus era tanta la urgencia de deshacerse de los enfermos que a los moribundos casi los enterraron aún con vida. Eso es lo que se dice, como una leyenda urbana, ¿no? Porque no hay ningún documento que lo asegure. Y además no creo que hayan sido tan crueles las personas. Lo que sí sabemos, y eso sí existen documentos, es que muchas de las personas que estuvieron en contacto con contagiados en Agualeguas sobre el cólera, pues se salieron del pueblo y se fueron a otras rancherías o a otros pueblos cercanos. Y el problema fue que se llevaron el contagio con ellos, ¿ves? Entonces, en realidad no se tiene el número exacto de muertos, pero sí se calcula que casi la mitad de la población fue diezmada. Okay. Esa fue cuando el cólera morbus. Sí. Y entonces en 1918 con lo de la influenza. La influenza española. Y también tuvimos problemas. No tengo registro del número de contagiados y decesos. Estoy ahorita organizando el archivo histórico del municipio, que es una... Perdón, ¿no está clasificado? ¡Ya está clasificado! Ah, okay. ¡Sí! Okay. Gracias a Conarte, muchas gracias. Aprovecha la oportunidad para darte en público las gracias. Okay. Sí, ya nada más me falta empaquetarlo en cajitas bonitas. Okay. Me faltan unas cuantas, pero en eso ando. No, clasificado está y maravillosamente. Y entonces, pero todavía no llego a esos años. He andado hurgando y es tanta la información que, pues, mi disco duro ya no tiene tanta capacidad para guardar tantísimos datos, ¿no? No, claro, claro. Pero sí, te digo, esa información no la tengo con números exactos. Ok. Y en cuanto a parteras y a doctores, los primeros que haya habido ahí en el municipio. Te puedo decir que en 1940 ya había un médico legista o un médico que hacía autopsias o que daba su información al respecto, porque hasta desde ese, es el primer documento más antiguo que yo he encontrado dentro del archivo, en donde se menciona a los médicos, ¿no? Pero sabemos que desde principios de siglo ha habido médicos en Agualeguas. Sin embargo, el más famoso de todos es más reciente, porque por los finales de los 30 llegó a Agualeguas un hijo de Agualeguas, el doctor Francisco García, más conocido como el doctor Pancho, que nació en Agualeguas, estudió ahí su primaria, se vino a Monterrey, la prepa la hizo en la uni, estudió medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nuevo León, pero él prometió y dijo y juró que una vez terminado su servicio social estaría en Agualeguas porque iba a estudiar para darle servicio y atención de salud a la gente de su pueblo, y así lo hizo, y ahí atendió pues cientos y miles de personas. Él decía que cuando llegó al parto número 3000 perdió la cuenta. Así que ya se imaginará. Para que se diga. Pancho, muy querido, muy, muy querido el doctor Pancho. Pero sí hemos tenido médicos desde tiempo. Pues yo creo que desde que la Secretaría de Seguridad y Asistencia estableció las clínicas en los municipios, tenemos servicio que han estado pasando por ahí los.
los médicos que están prestando su servicio social, ¿no? Ah, ok. Oye, ¿y de parteras algo? ¿No has encontrado algo? Sí, encontré algo, déjame ver. La señora, mira, en Nogales, el pueblo donde yo nací, de hecho, a mí me trajo mi abuela, que era la partera más famosa de toda la región. O sea, Aguas está configurado, además de la cabecera municipal, por 9 pequeñas poblaciones o jurisdicciones. Estas comunidades, hasta 1960, 70, los caminos eran pues, de carretas y de guayines, ¿no? Entonces era difícil que transitar en coches de gasolina por ahí, ¿no? Si acaso algunos camiones grandes, altos. Entonces, todos los pueblitos que estaban alrededor de los Nogales, que por cierto, Abuelaguas, comunidades están así como en línea recta, ¿no? De oriente a poniente. Están los Nogales, Lagunilla, La Escondida, Los Garzas, el Rancho, Ojo de Agua, Cieneguitas, El Nogal. Y las comunidades más nuevas es Tres Hermanos, que esa tiene apenas, no sé, empezó a formarse hace 30 años quizá. Pero en los Nogales estaba mi abuela, doña Tomasita Saldívar de Gutiérrez, y ella era la partera de toda esa región, que dio servicio hasta los 80 años. Y ella le enseñó después a Elsa Gutiérrez de Villarreal, que siguió practicando esa... pues ese oficio, ¿verdad? Sí. Pero ya a partir de que las carreteras se abrieron y las clínicas llegaron ya a nuestros propios pueblos, ¿no? Agualeguas tiene, por ejemplo, clínica del Seguro Social, que sé que es una de las cosas que te interesaban saber. Y tenemos una clínica de la Secretaría de Salud y Asistencia o del Centro del sector salud federal, que está atendido ahorita por 2-3 médicos y 2-3 enfermeras, pero también tenemos un centro de salud en los Nogales y otro en los Garza. Entonces, con las carreteras ya las personas se pueden mover, las parteras dejaron de practicar su oficio, el doctor Pancho llegó a partir de los 35 o 40 a Gualeguas, empezó a ejercer su labor también como partero. Pero hay una cosa muy, muy curiosa, mi querido Sergio. Antiguamente, las señoras no permitían, y menos los maridos, que un médico fuera a revisar un trabajo de parto por un médico varón. Entonces, por eso las parteras tenían tanto trabajo. Después ya la mentalidad cambió. Ya estamos más modernos y ya se sabe que los conocimientos médicos pues, son superiores a los de una partera, y ya se permite eso, de tal suerte que ahora las mamás van a tener a sus bebés o van a alumbrar, o a la propia clínica de Agualeguas, o mejor todavía, al Hospital General de Cerralbo, y a veces a la clínica materno-infantil de Monterrey. Ah. Entonces, porque el DIF de Agualeguas siempre ha tenido mucha... Todas las administraciones y mucha atención a la cuestión de salud. Y entonces tenemos dos ambulancias que en cualquier emergencia o por visitas programadas transportan a las personas. Precisamente el DIF de esta administración, la señora Norma Suazua, pues fue la que Suazua siempre sí. Siempre ha estado también muy al pendiente del sector salud y a través de su se abrieron las clínicas o las, vamos a decir, las consultorios médicos tanto en los Nogales como en los GARS. Ah, ok. Entonces, están también bien atendidos, como quien dice, en algunas comunidades. Y entonces... ¿Son centros de salud federales o estatales? Son federales, nada más que el municipio también presta apoyo económico a los médicos. Les proporciona hospedaje, les proporciona algunas, ¿cómo se llaman? Despensas, cosas de esas, ¿no? Está siempre al pendiente.
Y la clínica es del Seguro Social, está en el casco. Está en el casco, efectivamente. Okay. A un ladito de la presa, Jito, de la presa chiquita, ahí a un ladito. Okay. Cerquita de la escuela secundaria, don Víctor Gómez, ahí está instalada. Tenemos ya muchas personas que contratan a otras más para auxiliarse en las labores tanto del campo como la incipiente área de fabril que tenemos, ¿no? hay por ahí alguna maquiladora, hay las productores de queso, de carne seca, las panaderías, etcétera, las tiendas que tenemos por ahí, y todas esas personas contratan, que a su vez están suscritas al Seguro Social y son atendidas por la clínica local. Okay. Y en cuanto a boticas, ¿hubo boticas? Pues no, Rojito, siempre hemos tenido boticas, pues luego, mira. ¿Ah, sí? Sí. Pues por cierto, tú conoces a uno de los hijos. Don Juan José Herrera, papá de Juanjo Herrera, el fotógrafo famoso, sí, nuestro, no, de sí. Él tuvo las primeras boticas, él y su esposa, la tía Victoria, la mamá la abuelita de Juanjo, es abuelito, son los abuelitos de Juanjo, no los papás. Vieron, también murió su papá de Juanjo, voló, y la botica se cerró como tal, pero sí tenemos otra botica nueva. En el Inter hubo una botica por poco tiempo manejada por Cora Salinas, y sí, tenemos la atención de la botica. Ah, muy bien, muy bien. Y en cuanto a las medidas de salud que ha tomado la administración actual, Juan Jaime, ¿cuáles han sido estas que tú sepas? Bueno, sí, desde el principio fueron muy cuidadosas las autoridades. Primero suspendieron todos los eventos masivos y reuniones, vamos a decir, multitudinarias, ¿no? Que pues más de 50 ya para nosotros son multitudinarias, y bueno, pues teníamos miles hasta de 500 personas, o las reuniones en el lienzo charro, que eran de 2,000 personas, pues todo eso se suspendió. Se abocaron a hacer, me consta, no conté el número de tapabocas, pero fueron 7,000 tapabocas las que se hicieron en los primeros 2 meses. Mucha gente colaboró para hacerlos. El DIF y el municipio propiamente han distribuido todos estos tapabocas, tienen distribución de gel y mantienen cierta cuidado. En la casa de los abuelitos se respeta mucho la cuestión de la Susana distancia. Todo el mundo anda con tapabocas, aunque repelan algunos, ¿verdad? Porque algunos no están muy todavía contentos con andar con la boca tapada, el rosal, como dicen por allá, ¿no? Pero pues sí, no hay más que ajustarse. Y siguen procurando que la gente mayor esté en su casa. Una de las precauciones que han tenido, desde siempre, mucha gente mayor que no tiene auxilio, el DIF les proporciona una comida durante 5 días a la semana caliente, ¿no? Que se les lleva hasta su propia casa. Y a algunas personas se les da despensa. Ahorita, por ejemplo, también están súper súper cuidados las personas que contrajeron el virus. Gracias a Dios no fueron de muchas, pero por desgracia sí tuvimos 10 contagiados.
8 de ellos ya están fuera de peligro, 2 están ahorita en observación, y a todos ellos los han mantenido en cuarentena absoluta. A ellos también les proporcionan despensas para que no salgan de su casa. Por desgracia tuvimos un deceso, pero pues gracias a Dios no ha habido más. Hasta ahorita todo está en calma, tranquilo, controlado. Y pues sí, se siguen suspendiendo las reuniones masivas. Y también la iglesia tiene sus restricciones de sana distancia. No hay bodas, no hay bailes, no hay ese tipo de reuniones, ¿ves? Las escuelas se tienen, inclusive por vía de internet, por Zoom también. Están dando algunas actividades o, vamos a decir, se pasan constantemente noticias y, vamos a decir, indicaciones, instrucciones de comportamiento al municipio de Gualeguas, a sus habitantes a través del internet. De eso ha tenido mucho cuidado siempre, desde el primer momento que se presentó la pandemia, el presidente municipal, o sea, todo el cabildo, pero pues encabezado por el presidente municipal Ignacio. Vamos a parar tantito, vamos a hacer un breve espacio, un breve corte, y ahorita regresamos. Muy bien. Gracias. A ti. Continuando con el tema que teníamos, Juan Jaime, de las ¿qué medidas que ha tomado la administración municipal? Sí. Te preguntaría también, ¿en las tiendas y demás están guardando también los protocolos de checar la temperatura o medir o del gel antibacterial y ese tipo de cosas, no? De eso me consta, porque yo ya fui a darme la vuelta por allá. A todas las tiendas, no voy a decir nombres ni dar publicidad a nadie, pero todas las cajas tienen sus correspondientes micas para separar a las cajeras y a las dependientes de las personas. Andan con sus tapabocas los empleados y cajeros con sus respectivas caretas de plástico. La gente no entra si no trae sus tapabocas. Y todas las tiendas tienen, bueno, nada más en una de servicio, no me acuerdo si la vi o no, pero las farmacias y los centros de asistencia, el DIF, las escuelas no están funcionando ahorita, básicamente, ¿verdad? Pero claro. Pero si llegas a ir, yo llegué a ir a una de ellas, todas tienen su gel antibacterial. Todas las oficinas del municipio que están abiertas tienen sus garrafones estoy hablando de garrafones de 2 litros y cosas de esas, despachadores, que constantemente están siendo revisados. En ese aspecto, sí se ha tenido mucho cuidado, Sergio. Qué bueno. Y con respecto... No chequé, si había tapetes. En una tienda sí, pero en la otra no me acuerdo. Entré a lo mejor como burro sin mecate y no me fijé No lo checaste. Pero sí hay también, al menos una tienda sí tiene su tapete, que no sé de dónde salió la palabra santizante, ¿verdad? Porque bueno. En fin, oye, y por ejemplo, y en las comunidades, ¿cómo es el sentir de la población? Me imagino que se sienten un poco más protegidos porque pues son con menos población, por así decirlo, ¿no? ¿O no? Sí, es menos población y todos los que tenemos mucha juventud acumulada han tomado también sus precauciones. Nos ha dolido porque de eso sí, mis primos están diciendo, nos duele no abrazar a los nietos, no besar a las huercas, a las nietas. Pero pues se han tenido que aguantar porque han tomado conciencia de que aunque estemos alejados de la civilización supuestamente o de los grandes núcleos urbanos, el riesgo está ahí. Sí. Y
todo, pues también en nuestras comunidades, también tenemos gente que vive en los Estados Unidos y que por muchos meses dejó de viajar, dejó de visitarnos. Las propias autoridades les decían, mira, si no tienes nada que hacer, por favor, abstente de venir, necesitamos el turismo, necesitamos que el comercio se mueva, pero es más importante la salud y la vida de la gente, ¿no? Entonces, durante un periodo muy largo, nuestros parientes que viven en los Estados Unidos dejaron de venir tanto al casco como a las comunidades. Ahorita ya empezó el flujo un poquito más, no muy frecuente, pero ya se ve que algunos parientes han empezado a venir guardando sus precauciones y todo, porque pues siempre están conscientes de, no saben si pueden traer el virus o no, ¿verdad? Sí. Pero sí, en las comunidades, las reuniones son menos frecuentes, aunque no te creas que también tienen su vida social, ¿no? La sociedad de madres de familia hace sus hermesías, sus reuniones de lotería para ayudar a la escuela y a la iglesia y esas cosas, y socializan también ahí, ¿no? Ya no hay molino a dónde ir, ni tortillería a dónde hacer colas tampoco, ¿no? Pero las tiendas, sí, tienen su gel, y sí les piden, hay letreros afuera de las tiendas que deben entrar con cubrebocas. Ahí en Los Nogales, me acuerdo que hay una tienda, pues, grandecita, ¿verdad? Mi prima Leti. Tu prima, sí. Y tiene sus precauciones ahí. También ella tiene su protector y todo eso, ¿no? Qué bueno. Sí. Y es una de las más grandes tiendas que hay en Los Nogales, pero La Escondida también tiene y Los Garza también tienen las suyas. Y las autoridades se han cuidado de insistir en que se tomen esas precauciones porque son necesarias, muy necesarias. Oye, y en cuanto a las crónicas, ¿tú estás escribiendo algo ahorita actualmente de lo que está pasando? Aunque bueno, me comentabas que estabas más abocado al aniversario que van a tener en enero, ¿verdad? Sí, sí, pero dentro de esto, mi querido Sergio, se está narrando, voy a procurar narrar de lo que no tengo ahorita y que tengo que investigar al archivo histórico nuestro, sobre las pandemias, esas dos grandes que hubo. Sí voy a escribir al respecto, ya tengo algo con relación a la primera, donde ahí sí se dice cuánta gente salió y cuánta gente murió y cosas de esas, ¿no? Pero sí, y por el momento, pues como todo ha estado demasiado tranquilo, no ha habido una revolución así espantosa, pues no he estado escribiendo al respecto ni nombres ni nada, porque tampoco es ético. No, claro. Pero sí tenemos que mencionar acerca de este evento que nos ha pegado, pues ya saben, mundialmente a todos, ¿no? Nosotros, aunque aparentemente estamos alejados de los grandes núcleos habitacionales, estamos en contacto constante con ellos, ¿no? Sí. Oye, ahorita mencionabas cuántos contagiados dijiste que había. 10. 10. De los 10, 8 están fuera de peligro, y los últimos que se presentaron, que están ahorita en observación, pero que están bien, o sea, los 8 ya están dados de alta. Okay. Y los otros 2 ahorita están en observación. ¿Y no ha habido ninguna defunción? Una solamente. Ah, ok. Sí hubo una defunción. Ok. Por desgracia, ¿verdad? Pero... Pues sí, pero... Porque todo eso será tomado en cuenta para la crónica, ¿verdad? Así es. Y no fue gente de mucha edad, ¿eh? Así que... No.
¿no? Todo el mundo cree que nomás los viejitos estamos en mayor riesgo, y no, todo el mundo lo está. Todo el mundo. ¿Y qué es el libro que me decías que estás, o qué es lo que estás preparando para el aniversario, Juan Jaime? Estoy tratando de hacer la lista completa de todos los cabildos, o al menos el presidente municipal, o alcalde mayor, o alcalde primero, o juez de paz, como se haya llamado en su determinado momento, de estos 200 años de la vida de la villa, como villa, ¿no? Eso es una de las objetivos que tengo con este libro, aparte de escribir un poquito más acerca de la fundación y de la refundación, y dejar constancia de las 12 familias, de lo que tenemos, documentos fehacientes o fidedignos, ¿no? Una especie de anales de Agualeguas en estos 200 años. Es mi pretensión, no sé si lo logre. Tengo información del Archivo General del Estado desde 1820 a 1910. Del 1910 a la fecha, tengo que acudir al Archivo Histórico de nuestro municipio para revisar. A ti te consta, ya los viste, son miles de documentos. Y yo quisiera dejar en cada año pues algo que haya sido relevante, ¿no? Por desgracia todavía no llego a la cuestión de las actas de cabildo, donde pudiera ahí encontrar algunas decisiones de importancia social o económica o de salud para el pueblo, que eso es lo que quiero dejar. En cada año, algo escrito de relevancia de nuestro pueblo como parte de la historia de mi querido Agualeguas. Qué bueno. Y el platillo típico, ¿hay algún platillo típico ahí del municipio, Juan Jaime? Pues luego, Quito, lo que tenemos con el dulce de frijol. Ah, bueno, sí. No, platillo como tal, son los platos clásicos de todo el... De toda la región. El cortadillo, el machacado con huevo, la carne seca, que por cierto la hacen muy buena por allá. El asado de puerco. Perdón, en cuanto a las comidas saladas. Pero son los típicos, los clásicos, ¿no? Antiguamente, y te voy a hablar que hasta 1960 todavía había una buena cantidad de hatos de ganado caprino y lanar, por lo tanto, y que por cierto, los borregos casi nunca fueron del gusto popular de nuestros pueblos para, como carne, como producto cárnico, lo que se comía era el cabrito. Sí. Y muy de vez en cuando una cabra vieja, ¿no? O un chivato que era castrado y que era dedicado precisamente para ser consumido como carne. Pero, ¿qué te diré? La barbacoa, el cortadillo, las milanesas, por ejemplo, ahorita se ha hecho muy famoso en los últimos, 10 años, un restaurante precisamente en Los Nogales, que hace unas milanesas de res exquisitas y que mucha gente de hecho va justamente a Los Nogales nada más a cenar o a comer las milanesas. Se ha inventado, se ha creado un platillo, pero es una novedad. A falta de cabrito, se usa en lugar de la carne de la carne de pollo. Y se guisa como si fuera una fritada de cabrito, pero con carne de pollo. Entonces, se ha llamado el cabripollo. Porque tiene las mismas especias que lleva la fritada de cabrito. Y pues sabe un poquito, te hace la ilusión, porque te decía que hasta 1960 hubo mucho cabrito y era prácticamente comida de pobres, porque era la carne más barata que había. Sí, sí. A partir de que se empezaron a acercar los grandes espacios donde los hatos pastaban, pues ya no hubo oportunidad de mantenerlos alimentados, se fueron diezmando, y ahora el cabrito hay que traerlo de otras partes del mundo, inclusive, ¿no?
Y con la novedad también de esa nueva variedad que sacaron del peligüey, que ni es borrego ni es cabrito, pero es más borrego que cabra, que ese sí lo pueden alimentar en confinamiento con alimento balanceado y que no necesita moverse mucho, ¿no? Las cabras sí necesitan caminar y comer hierba y arbolitos y huizaches y demás. Entonces, pues el cabrito ha dejado pues de ser un platillo popular, por decirlo así. Barato, barato ya no es. Ya no hay gran de mi corazón. Ahora se está consumiendo, te digo, el peligüey, pero con las novedades nuevas de que al ataúd y que a la griega y cosas de esas, ¿no? Pero el dulce de frijol, que es, vamos a decir, nuestro postre que lo hemos tomado como representativo en nuestro municipio, pues ahí está. Nos estamos peleando la paternidad del dulce, los de Parás y los de General Treviño siempre, ¿no? Sí. Pero yo les digo que se les olvida tanto a General Treviño que Parás, que eran parte de Agualeguas, hasta 1850 todos esos terrenos pertenecían al municipio de Agualeguas, lo que ahora es Parás. Ajá. Y en 1876 por ahí, se separó también General Treviño, que era una de las comunidades más grandes que tenía Gualeguas, que se llamaba el Rancho del Puntiagudo y que después se convirtió en la Hacienda del Puntiagudo, y que era tan grande, casi tan grande como Gualeguas en cuanto al número de personas que habitaban ahí. Por 1840 y tantos, yo creo que Gualeguas tuvo la culpa porque... en la época en que se cambió el régimen centralista, de republicano a centralista, de federalista a centralista, y que se nombraban juzgados de paz en lugar de presidentes municipales o alcaldes. Entonces ellos pidieron que se nombrara un juez de paz como un juez auxiliar de Agualeguas en el Puntiagudo. Y pues yo creo que de ahí estos varones dijeron, oye, pues si nos podemos mandar solos, ¿no? Vamos a separarnos. Y así fue como Jerónimo Treviño consiguió con el Congreso del Estado que esa parte de Agualeguas se separaba y se formara el nuevo municipio. Entonces, a ellos se les olvida que eran parte de Agualeguas. Primero. Y según mi abuela, que nació en 1885, ya su mamá y su abuela de mi abuela ya hacían el dulce de frijol. ¿Ves que es exquisito? Es una especie de cajeta de leche quemada, pero un poquito más espesa, con una textura rica, diferente, ¿sí? Diferente. Y te digo que mi abuela lo hacía, me la recuerdo muy bien con sus deditos, con un frijol que se llamaba bayo gordo, que eran granos muy gordos. Sí. Pelaba frijol por frijol con las manos. Qué bárbaro, qué trabajar. Sí, ¿no? Ya después cuando usaba el otro tipo de frijol, pues ya lo molía en el metate y lo colaba, ¿no? Y ahora pues se usa la licuadora y todo pasa. Oye, me quedé con una duda con la fritada de pollo. Sí. ¿Y qué sangre le ponen? No, aguas. La fritada en sangre es una cosa totalmente diferente de la fritada del cabrito. La fritada del cabrito lleva una especie de salsa gravy y se sazona con cebolla y chile morrón. Y por supuesto que debe llevar orégano, que es que le da el toque. En nuestro platillo, aparte de laurel y otras cosas. Pero el orégano es lo que le da ese... La fritada en sangre... que ahora le han dado a llamar principio, porque ahora lo sirven como una especie de primer tiempo en los restaurantes donde sirven cabrito, siempre ha sido fritada en sangre, sí. Para diferenciarlo de la otra fritada. Entonces, el pollo se hace como el tipo de fritada tipo gravy. Ah, okay. No es caldoso.
el platillo. No, es ¿no? diferente, es diferente. Es como la fritada que se sirve en las bodas, vaya. Ajá. Y la fritada de sangre nunca las van a servir en las bodas, ni las han servido. ¿Por qué? Porque no se considera, aunque es muy sabroso el platillo y se reconoce como exquisito, pero no es un platillo digno de ser servido en un banquete de bodas. Por eso se hace la otra frita de cabrito con chile morrón y cebolla y orégano, por supuesto, pero con salsita tipo gravy. Okay. Así es como se hace el cabripollo. Ah, okay. Luego me pasas bien, bien la receta. Oye, ¿qué festividades celebran ahí en Nahualeguas? Déjame decirte que son dos festividades importantes, aunque también hay otras secundarias que no dejan de tener su importancia. Las que no dejan de tener su importancia es que toda la vida, desde hace muchísimos años, se ha celebrado un desfile, inclusive en las comunidades, el 20 de diciembre, aunque no siempre es el mero día 20, siempre esperan que sea el fin de semana próximo al Día de Gracias de Estados Unidos, porque se viene mucha gente de allá para acá. Pero para nosotros la fiesta más importante es la de los primeros 15 días de diciembre, porque hay que recordar que de septiembre, porque hay que recordar que justamente el día 15 de septiembre también fue cuando se dio la orden de repoblar la antigua misión de San Nicolás como la misión de Nuestra Señora de la Purísima Concepción de Gualeguas y Bucareli. Entonces, eso fue el 15 de septiembre de 1772. Agarramos estos 15 días de fiestas, pues como fiestas populares donde hay feria y hay charreadas y hay... Desde el año 2000 se está acostumbrando a hacer una cabalgata. Por desgracia, este año, dado la situación de la pandemia, no se pudo llevar a cabo la cabalgata, pero desde hace 20 años se estaba llevando a cabo una cabalgata que salía de un pueblo que se llama Juárez, en el municipio de Cerralvo, como un homenaje perdón, a todos los colonizadores que de allá llegaron al lomo de Quino, ¿no? En burros, en caballos, en mulas, pero llegaron a caballo a repoblar y a poblar a Gualeguas. En honor a esos pobladores se hace el primer día de septiembre esa cabalgata. Y luego siguen las fiestas, ¿no? Para terminar con una gran fiesta, baile popular en la plaza el 15 de septiembre, donde pues a las 11 de la noche se da el grito. En esta ocasión... pues por desgracia te digo, no se celebró de esa forma ni nuestro aniversario de pueblo ni las fiestas de patrias. Pero no dejaron de celebrarse, Sergio. Claro, claro. De esa manera se pasaron una serie de eventos. Hubo una sesión solemne de cabildo, las calles se adornaron con banderitas y con las tricolores, banderolas y enseñas patrias. Todas las escuelas y los edificios y las casas lucieron su bandera y se dio el grito, el clásico grito, pero pues a nivel internet, a nivel redes sociales, sí, porque sí, sí. No hubo otra manera. La celebración se llevó a cabo, no en forma tradicional ni masiva, pero no podemos olvidar pues nuestras fiestas y nuestras raíces. ¿Y hay festividad religiosa? Sí, en diciembre para la Virgen, acuérdate que nuestra imagen es muy venerada y que tenemos esta imagen desde antes de que se fundara la primera misión, porque esa imagen estuvo en una desaparecida misión de Santa Teresa del Alamillo, que estaba a unas cuantas leguas ahí de los Gualeguas. Y todos esos ornamentos se los trajeron a la iglesia de San Nicolás de Gualeguas y venía esa virgen que es muy milagrosa, fue llamada protectora del seno mexicano desde la época colonial. Sí. Y es el día de la Purísima Concepción, ¿verdad? Cuando se es el 8 de diciembre, si no me equivoco. Y ya por último, nos quedan unos 3-4 minutitos. Sí.
¿Qué parajes turísticos hay importantes como para decirle a la gente cuando vaya ahí a Gualeguas a pasearse? Claro que sí. Y yo, por supuesto, te voy a decir primero que nada, los nogales, ¿no? El ojo de agua de los nogales, que está precioso. Que, por cierto, ya nos prometieron que nos van a hacer una alberquita por ahí, ¿eh? Tenemos esa expectativa. Es un paraje muy bonito donde pues, la gente puede ir a hacer un día de campo. Hay instalaciones para que hacen carne, la compren ahí con Leti. No lleven nada cuando vayan a Gualeguas, gente. Ahí hay todo. Y sí, visítenos con las precauciones que se deben de tomar, pero visítenos. Allá los esperamos. Siempre los vamos a esperar con las puertas abiertas. Pero no lleven nada. Y no dejen basura tampoco. Se la traen. O la recogen. Entonces, para allá consiguen todo. En los nogales, pues, está el ojo de agua. Pero en la Gualeguas tenemos el nogalar, como un sitio turístico y la presa grande donde se puede ir a pescar robalo y mojar. Por supuesto, sitios de interés, aparte de la parroquia, que ya es santuario desde hace más de 100 años, el santuario de Nuestra Señora de Gualeguas, con esa advocación, y en la Casa de la Cultura, que es un edificio bellísimo, colonial, tipo hacienda norestense, preciosa, que la adquirió en la época de la presidencia de la República, don Carlos Salinas de Gortari, y la regaló al pueblo como la Casa de la Cultura. Y compraron también las casas adjuntas y entonces las uniformaron, dándoles el mismo aspecto colonial. Y en el anexo de la Casa de la Cultura están las oficinas del DIF, donde, por cierto, también se están llevando a cabo, por estas pandemias también, una serie de actividades y manualidades. Se siguen dando clases de música, clases de inglés, de danza folclórica, en la Casa de la Cultura, que está, te digo, manejada también por el DIF municipal. Vale la pena ir a ver estos sitios. Y, por supuesto, dense la vuelta para que conozcan el más grande de los lienzos charros que hay en el norte de México, el lienzo charro Adriana Margarita, que es un sitio histórico porque ahí se reunieron el presidente de México, Carlos Zapatero, con el presidente de Estados Unidos, el presidente Yogur. ¿Sí lo conoces? El presidente Yogur. George Bush padre, ahí se reunió en el tratado, cuando el tratado, el primer tratado de libre comercio, nos visitó el presidente George Bush en Gualeguas, y en ese lienzo charro fue la reunión de Carlos Salinas y él. Entonces, es un histórico, es precioso el sitio, vale la pena que lo visiten. Y siempre serán bienvenidos. Gracias. ¿Qué más te puedo decir? No, nada. Compren queso. Ya terminamos con el tiempo. Quiero agradecerte una vez más que hayas aceptado nuestra invitación, Juan Jaime, y a nuestro amable público que nos sigue cada semana. Muchas gracias. Los espero la próxima semana. Va a ser nuestra última charla de crónicas municipales. Bien. Y va a estar dedicada a Monterrey, con el ingeniero Leopoldo González. Leopoldo Espinosa Benavides. Espinosa Benavides, nuestro querido Polo. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias y gracias a ustedes.